De que sopa mi gente, bienvenido un día más a mi canal, yo soy Jacobs y este es el episodio 4, no, 5. No lo tengo clarito porque he estado grabando 2 días, o sea, corrido, he estado solamente grabando, grabando, grabando y ya después me pongo a editarlo. Así que creo que este es el 5, episodio 5. En el capítulo anterior habíamos quedado. Cuando ya habíamos encontrado la. Habíamos llegado al fondo, donde había una tumba, y donde estaba la prueba del Jedi Córdoba. Habíamos encontrado la información de que teníamos que dirigirnos a un líder. Un líder de los Wookiee en Kashyyyk. Así que vamos para allá. Pero. La cuerda que la había dejado después de ahí había cortado porque ya el video se había sido demasiado largo y les había dicho que si pasaba algo relevante en la salida se los iba a mostrar y creo que está a punto de pasar algo relevante porque la salida ha sido un poquito más diferente de lo como entramos. O sea, nosotros entramos y estábamos saliendo por el mismo lugar pero haciendo otros puzzles. Había ciertos enemigos que salieron unos Stormtroopers, donde habían como una especie de jardín, donde estaban las criaturas estas que como que te embestían. Ahí aparecieron unos Stormtroopers y bueno, de ahí para adelante la salida no era por donde entrábamos, de ahí para adelante era diferente, era por otra cueva y acabamos de entrar a esa cueva. Así que de aquí para adelante va a ser el video de hoy. Después de esto tendremos que ir a Kashyyyk, así que vámonos al lío. Y ven todas estas entradas así como en verde. Todas esas entradas son lugares que puedo romper con la fuerza. Y por esas entradas es que he estado saliendo ahora que salí de la tumba. Así que supongo yo que ahorita debo tirarme por aquí. No lo sé. No lo tengo claro. Supongo que sí, porque no parece haber otra salida. O por aquí. No, por aquí fue por donde entré. Creo que de hecho tomé el mismo elevador que. Ah, no. Ah, ok. Este elevador estaba cerrado. Yo bajé por aquí. Llegamos al mismo lugar.
¡Oh! ¡Coño! ¡Ey! ¡Ey! ¿Pero qué está pasando? ¡No, no! ¿Pero por qué atacas, puto? Bueno, al menos no lo matamos. Yo soy bien pendejo para estas cosas. Aunque sean videojuegos o aunque sean animales ficticios, no me gusta, la verdad. En la vida real soy una persona que ama demasiado a los animales, así que aunque sea un videojuego, estas partes son las partes que no me gustan de los videojuegos. Cuando hay que dañar a un animal. Siempre odié en Call of Duty. Una oficial imperial intentaba ocultar una reliquia aquí. Hubo un derrumbe. Quedó atrapada y no logró salir. Como decía, siempre odié en Call of Duty la parte que tenía que matar los perros. Y en todos los Call of Duty hay que matar perros, así que se imaginan. Así que, bueno, ahorita estoy... No tengo claro por dónde es. Yo supongo que... Donde está lo verde por allá. Y están los bichos esos, las ratas esas asquerosas, incordiosas. Por acá. Por detrás de mí, por detrás de mí. Por allá. ¿Para qué llevo? Yo creo que sí. Ah, no, había que correr por la pared. Ah, coño. Lo vi tarde. Puedo verte ahí arriba. Solo debemos encontrar una brecha. Cuidado, okay, okay. Se está moviendo. ¿Cómo hace eso? Soy un Jedi, amigo. Bueno, quiero ser un Jedi. Mapa, aquí mismo a la vuelta. A partir de ahora, si cada vez que llegamos a un... a una parte, un planeta, algo así, si veo que está siendo demasiado largo, sobrepasa la hora, vamos a tener que hacerlo en dos videos. Creo que nadie quiere un video aquí de... hora y media, dos horas, por eso. Por más que guste el juego, ver un video de hora y media es un poquito tedioso. Lo revisaré. Estoy buscando. Hola, BD1. Punto de habilidad, a ver qué, en qué lo utilizamos. Ok, creo que esto es importante.
El próximo que le toca es al sable de luz. Ya saben que yo quiero ir aumentando esto de manera equilibrada. Él murió por un derrumbe. La excavación imperial desestabiliza esos túneles. Entonces, ¿por dónde? Okay. Okay. Siguiendo al objetivo. Esto es un pur trooper. No puedo dar en el blanco. Jedi está herido. Okay. Hay que tener cuidado con esto. Está temblando. Hay que ir en serio con estos dos porque los pur troopers sí son más habilidosos. Podría utilizar la fuerza y no sabía que no tenía. Como le decía, los Purge Troopers, esos güeyes sí saben pelear de verdad. Y eso que los otros Stormtroopers normales, cuerpo a cuerpo, no van a batalla, pero estos sí, estos fueron entrenados por los mismos Inquisidores, así que esa es la otra. Si ellos están aquí, puede que los inquisidores estén aquí. Puede que nos llevemos una sorpresa. Así que hay que irse con cuidado. ¿Dónde está el otro? No existe. A ver. ¿Esto qué es? Esto es un elevador, ¿verdad? No, no queremos el elevador. Thank you.
aburres. No, síguelo. Me aburres. Voy a terminar contigo. No es rival. Estoy herido. Retrocedan, yo me encargo de esto. Eres mi presa, Jedi. A ver, cúbrete. Sí, resístete. Dame pelea. Rápido, ayuda. Regresa y pelea. Un desafío digno de enfrentar. No eres rival para mí. ¡Resiste, cobarde! Sir, eliminé a un trooper con armadura negra y roja, del mismo tipo que en Braca. Un trooper de la purga. Su único propósito es cazar Jedi. ¿Se acercan las inquisidoras? Tal vez, pero estamos lejos de Braca. Quizá piensan que los troopers de la purga bastan. O están demorándote a propósito. Mantente alerta. Lo que le decía. Es un excelente hallazgo. Requerirá mi evaluación personal. Vuelve aquí. ¿Qué encontramos? Okay. Oh, otro atajo. Sigo sin saber cómo salir coño de acá. ¿Será por aquí? Yo creo que sí. Ah, por aquí mismo es la vuelta, ¿ves? No es este, es el de acá. La tendría que dar la vuelta por acá. Y montarme. Tenía enfrente. De hecho, creo que me enfrenté al Purge Trooper. Por gusto. Ahí recargamos. Recargamos la vida, porque la verdad, ese Purge Trooper nos dañó bastante. Y incluso cuando ya le faltaba un solo toque, casi nos jode. ¿Dónde era la vuelta? A ver, yo no te había cortado un brazo aquí ya. Quédate quieto, loco. Por aquí mismo. Oye, Sir, estoy debajo de una excavación imperial. Fueron más lejos de lo que creímos. No hay que preocuparse por eso ahora. El Imperio ya te identificó como el Jedi de Braca. Ahora mismo están buscando a la Mantis. ¿No puedes mover la Mantis? Es muy arriesgado poner en marcha el motor. Su descarga de energía llamaría la atención de inmediato. Volveré tan pronto como pueda. Podríamos explorar para acá, pero creo que no lo voy a hacer todavía. Por ahora queremos seguir avanzando en la historia.
No te quedes atrás, BD-1. Ok. Perfecto. Cal, un caminante nos dispara y las armas no funcionan. ¿Es él? Dile que más le vale que... Esperen, voy en camino. ¿Por qué paralizas eso, en serio? Estoy mejor. ¡Qué buen trabajo, niño! Oye, tú sí que sabes moverte. Solo dime que esta visita no fue por nada. Hallé la tumba de un sabio Sefo. Sin duda usaron la fuerza. Una civilización avanzada poseedora de la fuerza que solo desapareció. No es raro que el maestro Córdoba se obsesionara con ellos. ¿Qué más hallaste? Antes de desaparecer, los Sefos viajaron al planeta Kashyyyk. Córdoba tenía un amigo Wookiee, Tarful. Podríamos buscarlo. Kashyyyk, oye, las cosas están muy mal allá. El Imperio está abusando de esos Wookiees verdaderamente. Hay que prepararnos para pelear. Creo que esta vida te sienta muy bien. Luchar contra ese caminante te dio más confianza. Dime, ¿cómo estás llevándolo? ¿Te refieres a la fuerza? Sí, a la fuerza. Dijiste que podría ser abrumador. Pues no me han matado aún. Quisiera no hablar de ello. Sí, claro. Entiendo. Más de lo que tú crees. ¿Por qué decidiste dejar de usar la fuerza? Cuando la purga empezó y los Clone Troopers nos atacaron, mi Padawan y yo llevamos a varios jóvenes Jedi a refugiarse, pero no duramos mucho. El patrullaje imperial estaba a punto de localizarnos y traté de alejarlos de mi Padawan Trilla. Ella se quedó con los jóvenes, pero ellos me atraparon y me torturaron. Querían saber dónde estaban y cuántos quedaban, pero sobre todo saber sobre Córdoba y su paradero. Pero escapaste. Sí, un motín en la prisión. Vi mi oportunidad y la aproveché. Pero casi me destrozan. Y yo ya no soy la misma que antes, Cal. Tu Padawan... ¿Sobrevivió? No. Por eso no podemos rendirnos. No dejaremos que sacrifiquen a nuestros allegados. En vano. Dame un minuto. Estoy interceptando datos imperiales. Ok, muchachos. Creo que lo vamos a dejar ya por aquí. Ya está enorme.
Porque no vamos a iniciar un capítulo en Kashyyyk para después tener que dejarlo por la mitad. Así que diríamos que este capítulo aquí de Sefo, creo que era que se llamaba el mapa, siempre se me olvida. El mundo, mejor dicho. Podríamos decirlo que el episodio se dividió en dos partes, así que vamos a dejarlo ahí. Porque no quiero, la verdad no quiero dejar el otro por mitad. Así que vamos a personalizar el sable aquí para ver. Voy a utilizar ahora la naranja. Encontramos varias empuñaduras. Esto está elegante. Otra que para ustedes es como elegante. Me voy con esta. Voy a cambiar también el switch. Voy a ponerle este, que se ve bien. El material, también vamos a cambiar el material. Voy a ponerle este. Y el emisor también se lo vamos a cambiar. Este es el que tenía al principio. Este y el que teníamos ahorita. No sé si he utilizado este, creo que no. Y este ya lo usamos. Así que vamos a utilizar este de momento. Oh, en dorado se ve bien. Vamos a llevarle en dorado. También vamos a cambiar. Vamos a llevar este. Nada más que ahora como tenemos otro color. Y guardamos. Así que bueno, muchachos, ya saben, hasta aquí ya el capítulo, el episodio de hoy. Nos vemos en la próxima, muchachos, y se me cuidan.